Hola a todas y todos. Qué gusto verlos, especialmente ahora que es la primavera. Hoy estoy en la primaria Elkhorn, en el jardín. Vean y les muestro. ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezamos todos los vegetales que producimos aquí en el jardín? Hoy les voy a explicar dos diferentes tipos de siembra. Cada planta empieza con una semilla y cada una requiere diferentes cuidados. Algunas plantas tienen las raíces más sensibles. Por ejemplo, en particular esta que es de melón, empieza como una semillita y se transforma en una planta entera de melón. A otras plantas les va mejor si las plantamos desde chiquitas. Hay que volver a repasar estos métodos. El primero se llama siembra directa. Es cuando tomamos una semilla, la ponemos en la tierra y la enterramos por completo. En la primavera, sembramos directamente calabacitas, girasoles, elotes y melones. El otro proceso se llama trasplantar. Y ese es cuando llevamos las semillas al invernadero para que se conviertan en plantitas y sean lo suficientemente fuertes como para trasplantarlas en el jardín. Por ejemplo, les voy a demostrar con esta cine. Para trasplantarla, la tienen que sacar de su contenedor, hacen un hoyo lo suficientemente hondo y lo cubren con la misma tierra. Perfecto. En la primavera trasplantamos zinnias, pepinos, chiles y tomates. Cuando trasplantamos, les damos a las plantas mucha ventaja porque pueden producir mucho más durante toda la temporada. Por ejemplo, esta plantita que vamos a trasplantar es de pepino y ya lleva sus flores que se van a producir en frutas. Y esta, que empezamos directamente desde la semilla, ni siquiera lleva ni una flor. Cuando plantamos la semilla directamente, tenemos que esperar a que la semilla brote. Por ejemplo, estas zanahorias han estado aquí 2 meses. Y miren, qué tan chiquitas están. ¿Cuánto tiempo han esperado ustedes para que brote una semilla? Compartan su respuesta con sus compañeros de clase y con sus maestros. Tal vez puedan brotar semillas en sus clases o la próxima vez que estén aquí en el jardín. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!